La casa de l'ensenyança de Cullera acull l'exposició notes de color del col·lectiu de pintors valencians. Nosaltres hem vingut a conèixer-la perquè, com veuen, és tota una classe, tota una mostra del millor art de la pintura. De la mà de José María Cestero, que ell és membre del col·lectiu. Molt bona vesprada, José María. Bones tardes. Com és es que heu organitzat aquesta exposició i que l'heu titulat notes de color? Bien, eh, como has dicho, somos un colectivo de pintores, eh, somos eh, cinco mujeres, seis hombres, que venimos conociéndonos desde hace tiempo, nos conocimos en el, en el, en el, en el Politécnico, en Bellas Artes, y desde entonces pues eh, se crearon vínculos de, por, por, por afinidades y, y, y por tipo de pintura. Y al final, pues decidimos formar un grupo y hacer exposiciones uh -huh. eh, que que de alguna manera representan nuestra forma de, de, de ver el arte. Como veréis ahora a lo largo de la exposición, eh, son muy variadas. ¿eh? Tanto las técnicas empleadas por los diferentes compañeros como los estilos eh, varían muchísimo. ¿eh? ¿Qué estilos podemos ver, por ejemplo? Bueno, aquí tenemos ya grandes obras a nuestras espaldas, pero en general, ¿qué tipo de obras podemos ver en esta exposición? Bueno, pues en este caso... Eh... Bueno, pues tenemos desde, por ejemplo, una pintura claramente urbana ¿eh? de uno de los compañeros. Eh, es, eh, la técnica es acrílico sobre, sobre lienzo y casi todos son motivos, en este caso de una ciudad como puede ser Nueva York, y un motivo, digamos, representativo de la exposición de aquí, que es de cullera, de día y de noche. Que es Beche así, que sí. en un segundo les podré veure que les tenga así, verdad. Una exposición que no es la primera vegada que exposé o así, José María. No, no, ya el año pasado expusimos aquí otra exposición con, unos motivos, eh, con un motivo concreto que era el mar. Sí. Y, y bueno, fue una exposición muy gratificante porque bueno, todos aportamos un poquito de nuestra visión de, de lo que era la marina y toda la zona que la circunda. Y fue muy agradable. Sí. ¿Cómo habéis organizado esta exposición? Mientras vamos avanzando para ver un poquito más de ella, ¿cómo la habéis organizado esta exposición? Pues mira, esta, esta exposición hemos decidido que fuera eh, absolutamente libre en cuanto a temática y en cuanto a forma de expresión. ¿Quienes al tres cosetes feo ¿Me tiene que al tres exposiciones, pero al tres municipios, no? Sí. ¿O cómo, cómo se organizó durante el año? Bueno, ya una programación que conforme van acceptant de municipis la nostra proposta, perquè n'hi ha que no l'accepten, i, i pues, conforme van així, pues, anem organitzant-nos. Uh -huh. sí. Voldria que convidarem els nostres espectadors a que vingueren a la Casa de l'Ensenyança. Quan podem vindre? Està ja oberta aquesta exposició? Sí, sí. Està oberta tota la setmana de dimarts a mm, dissabte, crec. Uh -huh. De i, a partir de les cinc i mitja. Cinc i mitja, vuit, uh -huh. és quan és eh, l'horari d'apertura de de i, sí. i, i tancament. Que podran vindre a veure, com ja saben, a partir ja, a partir de les cinc i mitja, fins a les vuit de la vesprada, en la Casa de l'Ensenyança de Cullera, aquesta meravella d'exposició del col·lectiu de pintors valencians.